Empezamos con el diálogo con la candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Avanza, lista 8. Adelante, abogado Franco. Muy buenos días, magíster Sofía Merino. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Usted es candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Avanza. Hemos leído el proyecto de plan de trabajo que presentan el binomio para las elecciones del 2021 y sobre él vamos a dialogar. Ustedes plantean desarrollar y tecnificar la producción agrícola, generar fuentes de empleo en el campo, mejorar la calidad de vida de los agricultores. ¿Cómo lo piensan hacer? Bueno, buenos días, Alberto. Buenos días a todas las personas que nos están viendo en este medio. Y un saludo pues a toda la provincia de Guayaquil y sobre todo a la radio de la universidad, felicitándoles por este espacio. Gracias por tu pregunta. El agro para nosotros es un motor de desarrollo económico principal, uno de los motores de desarrollo prioritarios en este país. Lo que buscamos es regresar a ver a otros motores y a otros modelos de desarrollo en el país que nos permitan generar fuentes de empleo. Por esto, el agro, ¿cómo lo pensamos hacer? Mira, por cada hectárea producida en el país, nosotros generaremos alrededor de 4 fuentes de trabajo. El gran problema es que tenemos miles, cientos de hectáreas que no son producidas en el país y por muchos factores. El primer factor es la tecnología, es decir, la falta de riego, la falta de materiales, la falta de industria para que se pueda generar una agroindustria. El segundo es los valores que no son competitivos para el productor y donde hay un intermediario en donde se lleva un porcentaje muy alto, lo que hace que las personas del campo, los productores, los agrícolas no sigan generando producción y muchas veces lo hagan para su propio consumo. Es decir, que hay que cambiar el modelo de desarrollo en la agricultura, fomentando primero un valor justo, es decir, un gobierno en que realmente pueda generar valores justos entre el productor y el intermediario. 2, tecnología. 3, créditos para los productores para que puedan mejorar su producción, para que pueda crecer su producción. Pero estos créditos son a largo plazo y que puedan pagarlos a partir de 2 años. Mira, estamos pasando por una pandemia en donde absolutamente todos los sectores hemos sido afectados y tenemos que pensar en créditos que pues, se puedan pagar a partir de los 2 años. Y también un gobierno que los acompañe. El gran problema de los últimos gobiernos es que en vez de tener incentivos, los productores tienen trabas. Esto pasa con el Banco de Fomento, con el Banco de Desarrollo, que ve largas filas en las provincias para que la gente pueda acceder a un crédito cuando el banco debería de abrir las puertas para que los productores sigan produciendo. Si nosotros regresamos a ver el agro y dejamos de un lado otros motores de desarrollo con los que se han manejado por muchos años del gobierno y vemos al agro como un motor principal, vamos a poder dinamizar la economía. Claro. Para esto también es importante las empresas extranjeras, los multilaterales. Y Isidro Romero, como mi candidato a presidente, no solo que tiene experiencia en el agro, él es empresario, es agricultor, sino que también ya ha generado muchos contactos a nivel internacional para que se puedan generar estos créditos para los productores, pequeños, medianos y grandes productores. Le voy a rogar muy especialmente respuestas de no más de un minuto para poder abarcar la mayor cantidad de temas. Muy gentil. Es indiscutible que dentro del tema del agro, el problema básico es la migración del agricultor hacia las ciudades. ¿Cómo hacer para que ese agricultor regrese al campo si no tiene incentivos de agua potable, de luz, de servicio de televisión, de educación, de medicina, de salud y muchos etcétera más? ¿Cómo hacer para que ese agricultor vuelva al campo? Sí, hay un tema muy importante, estimado Alberto, que es el acceso también digital a internet para los niños para que puedan estudiar. Así es, ¿cómo lograr que vuelvan al campo? Primero lo que tú acabas de hacer, lo que acabas de decir,
lograr que el productor vuelva a producir, que la persona del campo vuelva a producir. Y para esto necesitamos generar riego en el campo. Muchas provincias, muchos cantones no producen justamente por la falta de riego. El clima ha cambiado y ese es un gran factor. El segundo, brindando todos los servicios sociales, salud, que no se encuentran en los lugares, en las periferias y en las áreas rurales, no tiene centros de salud. Dos, educación, acceso digital integral. Hoy por hoy la pandemia, seguimos en pandemia, necesitamos acceso digital. Tres, tecnología. Y cuatro, créditos para los productores para que puedan seguir produciendo. Se plantea también en el plan de gobierno de ustedes impulsar el desarrollo de la pesca y la piscicultura para mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales. Es conocido de que el grave problema que atraviesan en este momento los pescadores es la sobreoferta de pagos exagerados para transporte de droga, punto uno. El que no lo quiere aceptar, pues simple y llanamente lo matan. Y otro ataque grave que tiene el sector pesquero son los asaltos en alta mar, en canales, en ríos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo planean ustedes lograr esa ayuda al pescador artesanal, semi-artesanal o de pequeña industria para que pueda tener capacidad de pesca y que pueda hacer una pesca en paz? Así es, estimado Alberto. Mira, la seguridad marítima hoy por hoy es un gran problema en el país. Tú lo acabas de decir, nuestros pescadores son asaltados, son obligados a transportar muchas veces droga y son amenazados para que sus familias no les pase nada. Se ha intentado usar tecnología, se ha intentado en anteriores gobiernos usar tecnología con chips para saber la ubicación exactamente dónde se encuentran las embarcaciones de pesca, pero esto no funciona. La tecnología sin una estructura de seguridad alrededor no funciona. La tecnología no funciona solo, y lo que necesitamos es repotenciar la seguridad marítima con tecnología, pero también con militares, con Policía Nacional, con la Marina, para que puedan sentirse seguros. Pero aquí hay un grave problema también, y esto es importante que sepan. Nuestros propios pescadores muchas veces salen de los límites territoriales del país, y es ahí también donde sufren asaltos. Entonces es una corresponsabilidad importante para los pescadores también. Créditos para que puedan acceder a mejores embarcaciones, para que puedan tener mejor tecnología, y también nuestra seguridad y nuestro límite marítimo, siempre protegiendo nuestra área marítima. Para culminar, una pregunta política. En el caso de no entrar ustedes a una segunda vuelta, ¿a quién apoyarían? Mira, yo creo que es muy temprano para definir eso. Nosotros estamos peleando día a día, trabajando, haciendo una campaña distinta. Lo acabo de ver justamente en este reportaje, miles de personas nuevamente infectadas con COVID. Estamos realizando pruebas COVID en Pichincha, que es la provincia que más nos afecta. Estamos haciendo una campaña responsable, una campaña de propuestas. Por ahí es donde vamos, y eso es de lo que hablamos. Lo vemos, pero pues yo estamos convencidos. Estaremos en la vuelta para la alergia. Agradecer profundamente por haber estado con nosotros a esta hora. A la magíster Sofía Merino, candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Avanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Un muy buen día.